break up. Now every day I wake up, somebody got a problem with hoes. What's up, y'all niggas all fed up, cause I got a little cheddar and my record's moving out the store. Buenas chicos, y Hannah Square se ha trasladado a Linares porque Belin, que tenemos aquí con toda su gente de Linares, está aquí presentando su Flash and Belin, su colección de camisetas exclusiva de superhéroe en crisis y su libro Los viajes de Belin. Como veis, es una auténtica estrella y sobre todo una persona muy humilde. Bueno, Belin, cuéntanos qué sorpresa nos tiene hoy preparada. Bueno, pues hoy presentamos este espacio que es de mi mujer Flax y mío, y habrá pues una presentación de un libro, una edición limitada de camisetas, sketchbook y fiesta, comida, bebida, risa y amigos. Primer recuerdo que la primera vez que cogiste un boli, un lápiz, cuéntanos. Bueno, yo me acuerdo que de chico yo cogía lápiz y colores y bolígrafo y plastilina y hacía siempre muñequitos, dibujitos. O sea que la verdad es que desde siempre me acuerdo haber dibujado. Dibujar Goku, caballos, jugar cuando la época de la NBA que tuve ahí muy. Era un friki de baloncesto, pues tenía todo mi cuarto lleno de dibujos de la NBA. O sea, de siempre dibujado. Looks rap, I got nephews to look after. I'm not looking at you dudes, I'm looking past you. I thought I told you cactus, I'm not a rapper. Can I live? I told you 96 that I can't. ¿Algún proyecto en mente próximamente en cualquier parte del mundo y en Jaén capital o provincia? Bueno, en Jaén capital no hay fecha cerrada, pero habrá una exposición en el Museo Provincial. Haré una, no sé si será este año o el año que viene, cuando tenga, cuando cerramos la fecha. Y luego por el mundo sí tengo exposiciones en Suecia, Suiza, o sea, tengo que ir a México este año también a preparar una cosa potente, a Oaxaca, y seguir por el mundo así. Quería preguntarte también por las redes sociales, ¿no te han ayudado mucho, no? Porque veo que tienes muchos seguidores en cualquier red social. Pues yo creo que sí ha ayudado, ¿no? Porque ha sido la oportunidad de que otras personas de otros países tan lejanos han podido ver mi obra. También, yo también he viajado, también la suerte ha sido que no solamente me quedé estancado en Linares, ¿no? O en la provincia, sino que yo estoy viajando por el mundo, también así he ido teniendo como más seguidores. Porque he ido pisando y la gente me ha ido viendo. Y ahora esa gente tiene la oportunidad de verme, aunque esté en Linares, pueden verme lo que voy haciendo día a día. Y tú notas, ¿no? El cariño de la gente, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Sí, se nota el cariño y que hay amigos por ahí, guay. Pues nada, agradecerte que nos hayas invitado y desearte mucha suerte de Hannah Square. Muchísimas gracias a vosotros. Where's the love?